presidente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia era el 600. No, y en Argentina también, cuando yo era chica, aprendí en el 600. El pitito, se sí. Aprende muchas cosas en el pitito. Con le canzoni, con amore, con el cuore, con più donne. ¿Estás bien, Antonio? Estoy bien, ¿qué tenés? Una de las más importantes, que es la creatividad. ¡No! ¿Sí? ¡No va a pasar ahora! ¿Esto qué es, Donato, lo de la línea? Es como un recorrido. Ah, la Trieste. La Trieste. Seguimos por acá. Claro. Están todas las posiciones, ¿no? Ah, todas. La... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Acá está con el trío. Sí, sí. Ahí está Martí Tegre, Tular, el amigo Coso. La paleta para los votos, alguna receta. Ajá. No, bueno, estamos al mediodía. También. Y la salsita arriba. ¿Viste esta salsita aquí? ¿Esto con formaggio o sin formaggio? Con formaggio, con formaggio. Italiano vero. No puedo decirles otra cosa, que estoy en el paraíso. Y la verdad que meterse en el mundo de Donato desde la cocina solo es un privilegio para pocos. Pero llevamos tantos años de conocernos, inclusive este lugar lo he escuchado en proyecto. Y ya es un tiempo que es una realidad. Así que hay una invasión de estilo en todo su esplendor de la palabra. Con estilo con Miriam acá, estilo del lugar, estilo Donato, estilo pasta. Bueno, hay un exceso de estilo. Pero cuando hay exceso de estilo, ¿no, Donato? Wow. Siempre viene bien. Wow, canta. No. Sí, sí, el estilo... te estaba escuchando atentamente. Que se puede manifestar en muchas cosas. No tiene que ser lujo. El estilo, adentro de la simpleza, es la actitud, el modus, ¿no? Actuandi de la persona que hace que algo salga con estilo. No, pero más allá de eso, Donato, y creo que la gente lo sabe, desde el momento que pisaste tierra argentina y empezaste a desarrollar, obviamente, tu vocación, que la vocación está en la sangre, está en uno, nunca has cambiado el estilo. Y has crecido de una manera, y has evolucionado de una manera, quiere decir que es auténtico. Entonces, cuando uno habla de Donato, dice, es Donato, no hace falta decir más nada. Entonces, hoy, cocinando esta pasta, sabiendo que soy vegetariana, tiene zucca. O sea... ¿Qué es la zucca? Que la zucca... Es la calabaza. Es la calabaza. La calabaza. Yo, cuando estoy con él, tengo ganas de hablar italiano, me sale cualquier cosa. Prego. Avanti, avanti, però che sto bevendo acqua qua, questo sale l'acqua, no? Fíjate bien que está. Bueno, ah, porque no, tengo están que cocinando. Estar cuidando, que estamos en vivo acá en el medio de todo. De esta... todo, de todo, bueno, absolutamente de todo. Bueno, elegiste... Hablando de sí. La calabaza, porque acá la señorita me dijo, acordate que yo soy vegetariana. Bien, primero que te felicito. Entonces cambiamos un poco para vos hoy, sí. El relleno, pero mantenemos la forma de esta pasta que para nosotros es novedosa, porque la estamos proponiendo en esta semana. Y a vos te la voy a hacer con este relleno de calabaza. Sí. La calabaza está cocinada entera en el horno. Después, obviamente, se rapa con la cuchara, se saca la semillita. Simplemente calabaza, queso rallado, nuez moscada, sal y pimienta. Ok. ¿Puedes comer todo esto? Sí. No, todo en el sentido... Bueno, si yo te tuve... ¿Te imaginas si le cambio todo? Bueno, normalmente no como con sal. Pero bueno, tiene que ver con un tema mío personal. Bueno, no es en este caso. Tiene muy, la cantidad necesaria para que tenga un poco de gusto. Exactamente. La bolsita, no te asuste, es por la cuestión de higiene y de práctica, porque nuestros rellenos están pasteurizados. Ok. Para, obviamente, por cuestión de protección. Y acá tenemos una tira de pasta que vamos a rellenar. Primero poniendo, obviamente, cuadraditos de este relleno, mira, equidistante. Ok. Muy ahí. Buen relleno, te quiero decir. O sea, sí. No es esta cosa que comes bueno, la pasta no. Y te das cuenta que suca eso. Muy bien. Es pura calabaza, pura calabaza. ¿Cómo se llama la pasta? Esto se llama
manete, que quiere decir esposas. ¿Esposas? Esposas. Ahora vas a ver por qué. Vas a ver por qué. Bueno, vamos a cerrar acá. ¿Eh? Luego vamos a pinchar. Como un paquetito. Claro, como un si caramelito. Fuera, como si fuera un caramelito. Ahí, ¿ves? Sacando todo el aire. Ahora vamos con este palito. El famoso palito de Donato. Claro. Nunca vamos, puede faltar un palito. Vamos a sellar esta forma particular, que es la que usamos para nuestro agnolotti del Plin, que son típicos del Piemonte. Pero hoy, mira, te lo voy a mostrar. ¿Cuándo fue la primera vez que agarraste un palito? ¿A los qué edad? ¿7? Por ahí, ¿eh? ¿Sí? No recuerdo exactamente, pero creo pero que... ¿Pero la nona ya tenía o la mamá ya tenía palito? Obvio. Ah. Infaltable en una casa italiana. El palito. El palito. Como, no sé cómo se llama, de naranja. O el palote para amasar. Bueno, ahora tenemos que emprolijar esto. Muy bien. Todo lo que sobra. Ahí va. Para que tenga el diseño. Y... Presta atención, yo la corté de a dos. Okay. Due. Como si fueran dos hojitas, ¿no? Y ahora vamos a hacer el brazalete o la esposa, donde unimos solamente ahí está. Estos dos lados, ¿sí? Vamos a hacer uno. Es una pasta importante, quiero decir. Claro, obviamente, son diferentes. Uno para vos, agarralo como quieras. Ok. Y lo que hay que hacer simplemente es, primero apretar un poco acá, como si fuera a pinchar. Estirar un poquito, meter acá separado y unir las dos puntas. Y volvés a pinchar bien para que sea bien finito. ¿Este cómo lo entro? Ahí va, no toques más nada. ¿No toco más nada? Ahí, así que se una. Pensalo con fuerza. Sí, sí. Ahí están. Sí, un paquetito. Un paquetito. Un paquetito. Ahí y está. Y esto al agua, directo. ¿Cuántos minutos? Un minuto. Un minuto tiempo, hirviendo. Sí, el tiempo de calentar una manteca con trufa, ya te lo vamos a hacer. Wow. Bueno, ese minuto. Un segundo, ya volvemos con Donato desde Cucina Paradiso en el Paraíso. De Donato, ya venimos. Una sedia tornata. Siempre con el corazón. Ahí va. En la campana para que el mozo sepa. ¡Pronto! Muy bien. Y a la mesa, va. Y a la mesa. Esto es un clásico, la palmada. El clac. ¿Donato? Sí. Sentarse a comer contigo es un lujo, pero de verdad lo digo. Persona muy ocupada, televisión, restaurantes, familia, eventos sociales. ¿Qué vamos a tomar? Mira, hay un vino argentino, rosado. Uno de mis favoritos. Está muy bueno para el mediodía y para la pasta que vamos a comer. Ok. Ahora le decimos a los chicos cuando puedan. Ya tocaste la campana, así que en cualquier momento debería aparecer. En cualquier momento van a aparecer. Vamos a hacer un brindis de... Bien, buena idea. De amistad, sí. Un brindis de la vida. Viste que cuando el año se va y cada vez se va más rápido, sí. Cada momento... Vale. Vale. Siempre va... Siempre fue valioso, pero me da la sensación que cada vez se va poniendo más valioso. Así es, me ¿no? gusta. Así que para cada momento que vale. Sí, cada salute. Momento. Y este es uno. ¡Viva saliste. La vida! ¡Viva la vida! ¿Eh? ¡Qué rico! Se puso de moda el rosé, ¿no? Antes decían que era el... No sé si sería por el color. En el sur de Italia... Mucho rosado, porque los tintos son muy fuertes, nuestro. Entonces, para el mediodía vas a ver, aparte de los spritz y todas estas cosas, vino blanco y rosado. ¡Uy! Apareció, estábamos ahí esperando viene. Eso. ¡Vamos! Estábamos esperando. Lo nuestro. Perdón, porque yo me río como muy fuerte. Pero me encanta, Donato, como diciendo... Hacete una carcajada bien a la... No, es terrible. Yo también río cuando me arranco. No me importa nada. No. Porque es re lindo dejar fluir eso, ¿no? Es una emoción.
Tal cual como el llanto. Sí, sí. Reprimido no sirve. La risa también, reprimida. ¿Para qué? No, no, y a veces uno dice, pide perdón porque se ríe tanto. O porque, ¿de qué disfrutas? Y si, ¿cómo no voy a disfrutar este momento? Obvio. Con la gente que está en su casa, con Donato. Obvio. Comiendo y hablando de la vida. Ya están viniendo. La campanita funciona, ¿eh? Viste que toca la campana y te llega el plato al toque. Espectacular. Buenísimo. Muchas gracias. El queso me pones vos, a ver cuánto. Porque quizás es un exceso. Quizás yo me pongo en exceso. Ahí. ¿Por qué a italianos? No. ¿Por qué a italianos no le ponen queso a la comida? Mira, qué sé yo, pongo. Para mí es un mito esto. ¿Alguno? ¿Es un mito? No sé, en el norte. No, la verdad que no sé. Perdón, ¿eh? Nosotros en el sur. Es verdad que todo es distinto en el norte que en el sur. Muy, muy distinto. Muy distinto. Bueno, a disfrutar. A ver, probamos primero. Claro, y no se usa cuchillo, ¿no? Claro. Y los espaguetis, solo todo lo, el seco largo, ¿se usa cuchara? No. Ustedes, los italianos, no. No, nosotros hacemos acá al borde. Si se te complica la cuchara. La cuchara. Ustedes no saben lo que es este sabor, lo que es este azúcar. Ay, los tres cámaras me están mirando. Bueno, son dos lo que y Silvina. ¿Viste lo que es? No sé cómo hacer para seguir el hilo de mi charla y poder degustar esto con mi cerebro que está diciendo, callate, Miriam, comé. Pero a veces, mira, ahora vamos a hacer un experimento que es antitelevisivo. Sí. Pero lo vamos a hacer con conciencia. Ok. ¿Qué es esto? Mira, ayúdame. Agarra un pedacito. ¿Corto? Sí. Sí. Uy, yo ya me comí uno, qué vergüenza. Agarra un pedacito. Vamos a hacer lo siguiente. Mientras que seguimos grabando, vamos a hacer lo que todos los productores dicen que no hay que hacer. Que no hay que hacer. Entonces seguimos. Y hacemos silencio. Arranca con todo en Implacables. De los pocos programas. Tanto éxito, tanto cariño, lo vimos acá, lo vemos en cualquier lado que vamos con vos. Es lindo. A ver, no sé si lo llegué a envisionar, pero siempre he tenido esta confianza, ¿no? La confianza de decir, bueno, esto no es solo acá. Y ahora. Y no es solo suerte de hoy, ¿no? No, esto va a seguir, va a ser lindo. Son ritornato a quel paese, d'olio di vino e di grano duro. Fantastico sapore, italianissimo è. Y el mejor programa culinario de cable 2008 es para Villa de la Pasta, elgourmet.com. Gracias, Argentina, y nos vemos pronto. Qué fastidia. ¿Estás haciéndome algo de por atrás, una cara o algo? ¿Yo? No. Estamos haciendo la foto de mi nuevo libro, Pura Cocina Italiana. Estamos en el puerto de Tricase, en La Puglia, uno de los últimos borgo pescatori acá en el sur de Italia. Donato De Santis, Masterchef. Gracias a Aptra, gracias a mi mujer, que es el último filtro antes de salir de casa. I got this feeling.
Para mí la vida, mi vida, adentro de, obviamente, todos hemos tenido alguna tragedia de alguna forma. Es la vida. La vida. Pero yo tengo una vida espectacularmente hermosa, o sea que siempre la dejé fluir, ¿no? Desde chiquito. Sabía que cosas iban a... De hecho, había cosas que pasaban aún cuando era chiquito. La cuenta que ves que era acá, boom, termina en un lugar. Ah, después de ahí otro te agarra. Ah, siempre ibas, ¿no? Bueno, escalando. Es un timón, ¿no? Claro, era muchas cosas lindas. Cuando vos dejas fluir, todo pasa para bien. Hace poco, y lo vengo repitiendo porque fue como muy fuerte en el mundo de la comunicación, lo que sucedió en la década del 90, donde aparece en el mundo una explosión de chicas bonitas que pasaron a ser casi como actrices y se llamó celebrity, ¿no? Entonces, en ese momento, uno podía decir, la moda estaba de moda, pero después también hubo una explosión donde empezamos a conocer al chef en su cocina, la palabra chef, que es jefe, claro, la comunicación, o sea, el cable, después vinieron los reality, empezamos a meternos en un mundo donde se creó, ¿estará de moda ser chef? ¿Estará de moda ser cocinero? ¿Está de moda hoy ser cocinero? Siempre está de moda, ¿viste? En un momento la cocina te pedí de probar la sensación del mando. Conseguime il pecorino, la gemma, le pongo un tocco di manteca, adesso la gemmita, facciamo col penne che è cortito, basta evoluzionare. Straccetti quiere decir quando agarramos algo e facciamo così, stracciare e romper. In questo caso van a tener che hacer tiritas con questa carne che tienen ahí e cocinarla muy rápidamente para que quede jugosa con los ingredientes que tiene en la cartulina, ¿sí? Pero las especias, meterlas ya dentro con la carne. Bueno, ahora ya está, no, no tengo antes. Bueno, esta acá, mira, esta acá adentro, mezcla, ¿no? Te la mezcla toda. Vos me estás hablando, obviamente, porque el trabajo de la cocina es un trabajo en equipo. Vos no podés estar absolutamente solo y menos si tenés un restaurante. Yo quiero decir que en el mundo la gente empezó a ver eso, que antes parecía una cosa más doméstica, sí, lo aprendo en mi casa. Más escondida también. Más escondida, que los jóvenes y las jóvenes empezaron a atrever a decir, no, pero esto mismo que estoy haciendo, que me enseñó mi abuela, yo lo puedo profesionalizar. Totalmente. Yo siempre estuve encerrada en las cocinas de mi casa cocinando y este programa me permitió salir y creo que este es el inicio de un gran sueño que quiero cumplir. Y se lo agradezco en primer lugar a los jurados porque en todo el trayecto del programa, con cada consejo que me dieron, sé que me querían ayudar y ver crecer. Eso es cierto, sí, porque nada, para poder lograr hacer esto tiene que tener algún tipo de actitud, de conocimiento, de confianza en lo que son. Chao, se lo damos a la gente, de confianza en lo que uno hace y son todos atributos de lo que asociamos a una celebrity. Claro, los atributos son parecidos, pero también el mundo le dio ese lugar, ¿no? Entonces decir, ay, mirá, en la alfombra roja también está el chef, sí, que cocina por el mundo mostrando, exacto, los mercados. Pero también está, ¿te acordás de Donato que empezó en el cocinándole solo a Versace y a Madonna en su casa privada de Miami? Sí. Lo de Versace fue que, bueno, entramos en contacto y lo que me ofreció, yo le dije, mire, yo no puedo trabajar con usted porque realmente tengo que manejar 3 restaurantes porque esto es un muy buen sueldo. O sea, no, me parece que acá no tengo mucha salida. Entonces me dijo, bueno, no hay problema, yo te duplico esto y trabaja con nosotros. Esta camisa realmente tiene 27 años, me la entregó Gianni personalmente. La primera Navidad que yo trabajé con la familia, es lindo, tiene un recuerdo muy personalizado, ¿no? Tiene todavía el ADN de esos momentos, muy lindo. Y ahora está, o sea, empezaron a encontrar un lugar. Otra cosa. Y mi miedo también es que la gente quizá confunda eso, porque vos para eso tenés que laburar. Sí. Tu pasta tiene que ser buena para que yo tenga ganas de venir y de pagarla y de sentarme en tu espacio. Y de reaccionar así. Ahora, estamos en un momento en donde uno puede decir, Donato hizo todo. Tiene sus restaurantes, encontró su marca.
los contenidos de su marca, porque tenés de todo, hasta máquinas para hacer pasta. Escribiste libros, das conferencias, sí. Celebrás el Día Mundial de la Pasta y te das el lujo de hacerlo acá con otros chefs. ¿Qué más, Donato? Bueno, no sé. Nombraste un montón de cosas de las que son exactamente las que yo hago, las que me gusta hacer. Y pues soy también un hombre de familia. Soy también una persona que tiene su dilema, sus problemas. Enfrento todos los días un abanico muy amplio de situaciones para resolver. Desde las personales, familiares, laborales, del mundo también. Bueno, como ustedes saben, nada es no verdad en Con Estilo. Terminamos de comer, retiran la mesa. ¿Qué pueden estar haciendo? Los postres de Cucina Paradiso, que van a venir, vamos a hacer una degustación y Donato nos va a contar en qué. Pero está bueno, porque de golpe vas a comprar algo a algún lugar, sea Cucina u otro, y que no te engañen, que sean italianos, viste, que siempre. Bueno, hay cosas ricas. Yo amo los dulces. Son una debilidad. Ah, es que mía también. ¿El tuyo es nocturno o durante el día? El mío es nocturno. Las ganas de juntarme sí. con un lo dulce. Lo mío es 24 horas. AMP. Ahora, decime una cosa. No, quizá la gente dice, primero la boludez que le pregunta a Donato, pero es lo que tengo adentro. Es tan bello Italia, en todo su esplendor, de norte a sur, de este a oeste. Tan rico Italia, tan buen aroma en Italia. Uno como italiano en el mundo, o sea, ¿a vos qué te pasa? Te eleva un piso diciendo, yo tengo que dar lo mejor de mí. Sos una estampilla de un lugar que no hay persona en el planeta que me haya dicho alguna vez no voy a volver. Si puedo, el lugar que voy a volver es Italia. Pasas, es una cosa latina y que nos hace sentir muy bien, si es la belleza, bueno, si es lo natural, si son los colores, los sabores, los olores, porque estos tanos son tan todo, o sos tan terrible. No, mira, es todo eso que dijiste y más, es el paso de la historia también, que está impregnado en todo lo que ves, el paso del hombre, esa energía que se ha renovado en el tiempo. Y eso yo creo lo que atrapa, porque se manifiesta en un montón de cosas, no solamente en el arte, en los monumentos, que esto, el impacto es inevitable. Es muy grande. Pero compenetró, viste, la piedra, la calle misma, la cultura hecha de sonidos, de aroma, como decís, de preparaciones, colores. De tradiciones, olores, colores, olores, en un montón de cosas. El ser humano fue muy capaz de renovarse y de hacer, justamente de Italia, uno de los países más prolíficos en producir todas esas sensaciones, transformarlo en arte en algunos casos, o en modo de vida. Lo hemos experimentado un poquito acá, hemos tratado de sí. de influenciar un poco a los que nos siguen, de tomar estas pausas. Nosotros hemos inventado el dolce far niente, que es el dulce hacer nada. Sí, claro, el dolce far niente, sí. Que es difícil de traducir, no es difícil de hacer, y tampoco quiere decir ocio o estar tirados, no. El dolce far niente es un don que se puede adquirir una vez que lo he experimentado, que una vez que se soparte en algún momento de tu vida, en Italia esto pasa enseguida, donde la contemplación. Dolce far niente. It means the sweetness of doing nothing. We are masters of it. Dolce. Dolce far niente. Dolce far niente. El momento de pausar,
ser consciente que está pausando, no que esté tirado. No, inclusive cuando uno tiene la suerte, como fue mi caso y sigue siendo, de poder recorrerla, donde siguen durmiendo la siesta, donde todo se cierra a tal hora, se abre a tal hora, vas a los centros históricos, a los pueblos y siguen siendo centro histórico y pueblo, no busques otra cosa, es eso, ¿no? Claro, sí, sí. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, e me maritare. A figlie mie cute dare, mamma mia, pensici tu. Questa è la famiglia! Tac. Ma quanti anni che c'hai questo coso qua? Io ancora non me lo ricordo. Questa è proprio... Marità, we mamma l'ante per la baccalà, me mamma pesce fritto baccalà, me voglio la guagliotta che me voglio marità. Hai capito, picciotti, canta con noi. No solamente eso, el valor humano detrás de estas situaciones es lo que hace dorado ese momento, esa experiencia. Es importante, todo la podemos obtener. En Italia quizás es un poco más fácil porque estamos acostumbrados a vivirlo, lo buscamos. Pasará que somos un pueblo también donde muy activo, pero el momento del dolce far niente, ¿no? Claro, es eso. Contemplar a una linda mujer es un dolce far niente, mirar el panorama, el o simplemente, ¿no? Estar ahí con tu vino. Nada, esto son micro partes del dolce far niente. Y pensás que los chinos siguen diciendo que ellos fueron los que descubrieron el espagueti, ¿eh? Lo llevaron a Italia. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo estoy convencido que Marco Polo, como dicen, no es que trajo el espagueti, o sea, no había un supermercado que compró. No, claro, no. Claro. La idea de comer sí, esa. Bien, la tecnología. Él claro. Anotó muchas de las técnicas, la tecnología del momento. Cuenta la leyenda que Marco Polo llevó a Italia algunos productos de China, entre ellos los helados, la piña y la pasta, especialmente los espaguetis. Sin embargo, hay pruebas de que la pasta ya se conocía en Grecia e Italia desde la antigüedad. En la España invadida por los árabes hay registros escritos desde el siglo XII sobre la aletría, fideos. Cómo hacían las cosas, los fuegos artificiales, la elaboración de masas, ciertos cortes, la cuchillería también, que era muy distinta, no tanto como arma, pero también para utilizo, para producir claro. Cierto tipo de alimentos. Eso es lo que pasa en Italia, experimentar, ¿no? Experimentar en los lugares. ¿Qué te dio la gran popularidad de los realities? Aparte de, qué sé yo, no sé, me parece que se divirtieron bueno, ustedes. Primero, un gran problema que es esto de tener que manejar eso. No es una situación natural. El gran problema es saberlo o intentar que no te afecte tu vida, tu ritmo, tu ego. O tú, viste, quizá desborde en alguna de las cosas. Esto primero, el gran desafío fue y sigue siendo eso. ¿Ustedes se conocían bien de antes o se hicieron un poquito, amigos? Nos conocíamos un poquito. Y ahora son amigos, me ahora parece. Somos prácticamente inseparables. Si un participante le pone un nombre gracioso a un plato, ¿quién levanta? Donato, muy bien, ahí estamos. Fuimos a match point, pero gané. Bueno, match point, acá tuvimos el 2-1 los penales. Yo no le pude ganar a la Peje. Bueno, venimos bien con el deporte, ¿eh? Sí. Yo me voy a seguir tomando el té. Por gracias, favor, está espectacular, porque salud. La verdad que... Veremos a dónde viajamos. Viene un lunes raro. Salud. La salud. Es poco serio esto. Ándale, ándale. ¿Cómo se dice buena suerte en griego? Nos conocemos tanto que nos ayudamos también. Cuando uno está quizá un poquito más abajo o se le está subiendo un poquito ciertos ardores, dice, con la situación, nos ayudamos a mantenernos
equilibrados. ¿Esta agua es suficiente para la pasta? Estoy hirviendo más. ¿Pusiste sal o no? Sí. ¿Pusiste sal? ¡Damián! ¡Damián! Agarrame la mano. ¿Qué hizo? Agárame. Para, ¿el agua va salada? ¡Fernando! ¿Qué? ¡No va la sal ahora! ¿Cómo que no? ¡La sal va después! ¡La sal, sacá la sal! ¡Agarrá, agarrá el cuchillito chiquito! Pero el único, ¿viste? ¡Pero dije ese! ¡Ese chiquito es lo mismo! ¡Y pasaron al costado! ¡Ahí voy! Lo que pasa es que vos estabas acostumbrado mucho más que ellos dos. Vos venías con... O sea, siendo más popular... Hice más, ¿no?, televisión, sí. Mucha, sí, más televisión, mucho más cable, mucho más programas de cocina. Y después la popularidad de Donato, a vos se te podía sentar en programas de información general, de chimento, de moda o de lo que fuera que siempre había. Ahora me estoy acordando, cuando Donato aparece en los medios en la Argentina, venía con la bandana y el año pasado te regalé una. Sí. Te regalé una. Te voy a regalar una bandana. Elegí que sea blanca. Wow, no sé por qué, estuve investigando. Mi mamá siempre usaba el pañuelo blanco. Que yo lo pongo así, clásico. Con esto lo ponían en una forma, viste, medio... mucho más rockera. ¿Ves? Para ya recordar. Tenías style. Ya había algo de style. Yo sé que era para cubrirte acá, pero en vez de ponerte algo que no era lindo, te pusiste la bandana. Puede ser. Yo, apenas llegado al país, yo la usaba en Estados Unidos. Era más o menos la misma, tenía dos, creo. Pero noté que llamó mucho la atención esto de la bandana. Entonces empecé a cambiarla. Y cada vez que la cambiaba, la gente decía, se puso la roja. La azul, no, la blanca. La verde. Claro. Ah, esta que dice que tiene los muñequitos. Entonces empezó este juego con la bandana de diferentes formatos y colores. Nada, quedó también como un ícono. Perdón por mi ignorancia, ¿sigue Masterchef o esto se terminó? No, va a seguir, sí. No sabemos cuándo, pero va a seguir. ¿Y el trío es el mismo? ¿Se cree que sí? Esperemos que sí. Sí, casi seguramente que sí. Sí. Claro, casi. Bueno, llegaron los postres. ¿Llegaron? Ah, sí. Va a haber una invasión de Dolci. Vamos con el Dolci. Dolci. Ya viene. Ya viene el Dolci, Donato Dolci, la degustación. Cortamos. Mira. Vamos a necesitar unos platitos porque yo le voy a robar todo a Donato. Bueno, así nos va explicando. Oh my God. Después, aunque un afogato, ¿no? Viene después, sí. Sí. Wow. Bueno, y como. No, faltaba algo de chocolate. Nuestro
Los pulmones, gracias. Bueno, esto, Donato, es una alegría. Son algunos de los postres muy tradicionales. Mira, voy a empezar hablándote del que... Vamos a ver, este es conocido, este es, no tanto. Pero es... Lo puse porque es mi favorito. Ah, bueno, muy esto bien. Esto se llama affogato. Affogato. Affogato quiere decir ahogar, ahogado. Ahogado, el ahogado. Entonces ponemos las galletitas. ¿Cómo se llamaba el biscotto? Biscotti. El biscotti. A veces se le pone licor, sambuca. Y se ahoga con espresso caliente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? Duele de rico, duele de rico. Bueno, bueno, explica el otro. Acá tenemos la sfogliatella. Sí, sfogliatella es... La sfogliatella que es... ahí te están mostrando la cámara. Esta masa. Espera, este tiene también crema... Esto tiene crema pastelera dentro, ¿no? Porque en Italia lo hacen con ricota, ¿sí? Hace con sémola y ricota, sí. Sémola y ricota, pero acá no tanto. Bueno, este que es el... Esto famoso... El padre de todo, que es el del tiramisú. Tiramisú, mira, mira qué cremoso. Mira, 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 mira. ¿Cómo hace tu hijo? No abre los ojos, ¿sí? Qué lindo. Yo no me vuelvo a casar, me voy a casar con un tiramisú. Me va a causar más placer. No se dice eso, Miriam. Bueno, perdón. Acá lo voy a levantar para que vea. Acá hay helado. Con dátiles. Uy, con dátiles. Y, orejones, ¿cómo se llama? Ay, sí, orejones, sí. Y abajo, sí. Fíjate, hay una rosquita de masa frita con miel para que uno entre, empiece a romper todo. Cartellata pugliese. ¿Cómo se llama este? Cartellata. ¿Y qué significa? Cartellata es de carta, de papel. Cartelata, ok, una cartelata. Una cartelata que quiere decir que se le hace todo así. Ok. Que está toda arrugada. Arrugada. Acá tenemos una espuma de chocolate con pistacho. Ahí, mira. No, 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 no. Esto ya directamente iba a decir algo, pero en televisión no se puede. ¿Qué vas a decir? Orgásmico. Totalmente. Se puede decir, ¿por qué no se puede decir? Si es algo que sucede. Esto reemplaza cualquier caricia, cualquier beso. La gente va a decir, ¿qué le pasa a Miriam? El bueno. Cannolo de ricotta, que esto se come con la mano. ¿Se come con la mano? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y acá? Este lado es distinto a este. Sí, chocolate, bueno, lo que vos quieras. No, yo soy chica chocolate. ¿Ves? Esto se agarra así, mira. Oh, my God. Yo me imaginé este programa, pero esto me está superando al 1000 por 1000 y me parece que estamos haciendo... Y te queda el bocadito del entrar a fondo con la cuchara o no mezcle. Ah, vamos, si no se hace el líquido. Es verdad. Esto, tienes que pescar. Sí, mucho silencio en este programa, ¿eh? Esto es de una amorosidad, es de una, no sé, alguien que puede compartir todo esto. Acá, esto. Somos amici de verdad. Es donde entrar, hay que... Hay que darle, hay que... ¡Ah! Mirá. Eso. Pon el helado. El helado está acá. ¿Sabes que nunca lo había visto este? En grandes rasgos, ¿de dónde son? ¿Este de Nápoles? No. No. Sicilia. Sicilia. Nápoles. Puglia. Véneto. Y acá son zonas neutras, digamos. No tiene, pero sí, el café, pero estamos en todo el territorio. ¿Cómo nos levantamos, Donato y yo, después de esta? Yo no sé. Donato tiene gala, comida en la embajada italiana. Tiene que seguir coordinando, en este caso, acá, en presencia, porque vino acá. Ustedes saben que esta Cucina Paradiso tiene todo el piso de arriba del Alcorta, acá en Buenos Aires, en plena
Recoleta, Palermo Chico, es de este área. Tiene que seguir hablando con sus amigos chef. Tiene que, la mujer le está avisando, Donato, mañana viajamos a Italia y tiene que dormir. Hacer la maleta. Hacer la maleta, agarrar el pasaporte y decir chao. Chao, Argentina. No, vas por un tiempo. Por un ratito, después vuelvo. Un ratito, volvés. Ah, la sfogliatella. La sfogliatella. ¿Qué significa la familia ser budista? ¿Qué ha cambiado en el entorno desde que vos sos budista? Bueno, hace muchos años, más que ha cambiado, es una postura distinta. Se celebra la vida de otra forma. Hay festividades, pero que no tienen que ver justamente con la fiesta pagana o la fiesta justamente que tiene que ver con las fiestas católicas. Pero simplemente es un... Ser budista es una herramienta distinta a la hora de observar la vida a través de a través múltiples puntos de vista. ¿Vos lo adoptaste por decisión propia, porque lo experimentaste y te gustó? Exactamente, lo encontré, lo busqué sin saber lo que era que estaba buscando. Y cuando lo encontré, me identifiqué mucho, me alimentó un montón. ¿Y tus hijas y tu mujer te acompañan? Sí. Ok. Sí, sí. ¿Eso cambia en algo? ¿Alguna festividad? ¿Es más introspectivo? Son distintos. ¿Es más jocoso? ¿El fin de año? O sea. El fin de año se celebra de esta forma, ok. Desde el punto de vista del budismo, en realidad el año come, comienza en la primavera. Oh. Porque la primavera es el comienzo de la vida, el recomienzo de la vida. En el caso nuestro de Argentina es septiembre. En el hemisferio sur, primavera. Sí, sería como en marzo, digamos, donde en el otro hemisferio... Es en marzo. Claro, coincide con el renacer de la vida. Entonces okay. Ahí comienza de nuevo el ciclo. Esto es simbólicamente, poéticamente, el año nuevo. Luego, con pasar el tiempo, obviamente con la imposición del calendario gregoriano, se celebra el fin del ciclo, porque no deja de ser un ciclo. Claro. Independientemente de la religión, que termina en ese día, empieza con el primero de diciembre. Ahora, esto que está de moda, que los argentinos, italianos o quien fuera, pongan un pie en Estados Unidos. Vos viviste mucho tiempo, sí. Fuiste bartender, chef, trabajaste un montón. ¿Nunca se te ocurrió volver a Estados Unidos con un restaurante? Por un montón de tiempo, no. Últimamente estoy pensando... ¿En la costa oeste? Cerca del medio oeste de Texas también, es una plaza hermosa. Ajá. Dallas, Fort Worth. Ah. Son un mercado muy lindo. No, como vos tuviste tu experiencia de joven. Claro, claro. Conocés un poco Miami, de... Miami es conocida y todo, pero es una ciudad enorme. Enorme, muy competitiva. Muy competitiva, claro. Pero hay otras que son menos exploradas que... O sea, puede ser un proyecto 2024 sí, o el ser, comienzo de pensarlo. Puede ser, puede ser. O sea, volvemos a la tele. Nunca estar quietos, esto es importante. Claro. ¿No? Aunque sea un proyecto de pensarlo, de que o sea, te mantiene activo, ¿no? Siempre hay que tener algún proyecto andando. A veces se manifiesta, a veces no. Uh-huh. Pero es hacerlo que te da esta adrenalina. Si se manifiesta, mejor aún, porque va cumpliendo un ciclo, después empieza otro. Antes hablábamos de Marco Polo, de los espaguetis, de la vuelta al mundo. ¿Tenés alguna afinidad con Oriente? ¿Te Mucha. Gusta? Me gusta, sí. Pero en cuanto a la comida, sí. En cuanto sí, has sí. viajado, pudiste... Mira, tengo más afinidades con Medio Oriente, ¿no? Como cultura y comida. Más que nada porque es más mediterráneo, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos mucha influencia de ellos y viceversa. Pero en términos así de cultura, estoy más cercano al Oriente. Claro, claro, me imagino. Cultura en general. Sí. Porque la comida oriental realmente hay que conocerla y son gustos muy distintos a los nuestros. Algunos creen que la comida oriental es sushi o
Sí, ramen, sí, o el ramen, eso, como lo quieran decir. Es mucho más que eso. O el arroz con X. Es mucho más que eso. Sí, claro, sin duda. Hay aroma, sabores fuertes, ingredientes muy particulares que nosotros desconocemos completamente. Nuestro ADN no lo registra, no está en nuestro registro de sabores, nada. Hay que vivir mucho tiempo ahí para realmente apadronarte de esto. ¿Estás teniendo escuela? No, ahora. ¿No tenés tiempo de escuela de cocina? No, tengo la escuela propia para nuestros empleados. Ah. Que son muchos, así que dedicamos el tiempo para entrenar a ellos, para que salgan, digamos, mejores como personas, ¿no? Nuestro lema es formarlo como persona en el mundo. Hay mucha fragilidad últimamente, especialmente... ¿Tenés algunos que después se convirtieron en chef propio, que pudieron abrir sus restaurantes? Sí, sí. ¿Ah, sí? Pero, claro, tratamos de que esta generación que se acerca a nosotros, de que aprenda a ser independiente, a encontrarse, a tenerse ganas y tenerse confianza, sobre todo, ¿no? Como son muy frágiles, pecan un poco de esas calidades que en la vida nos ha sacado un poco de diferentes formas, y tratamos de abrir esos caminos para ellos, para que puedan actuar con las otras personas y sentirse cómodos. Yo te conocí, y así vamos cerrando, más que nada, más que conocer, una de las... Siempre lo cuento porque marcaron dos cosas en mi vida. Una, que con mi familia descubrimos de tu mano la burrata. Hace más de 20 años. Sí, fue la primera vez y yo dije, esto quedó para siempre. Sí, ¿viste? Degustar los vinos y tirar el corcho, que después fueron paredes, y en mi casa esos corchos, sí, son... a partir de haberte conocido, mira, tengo por toda la casa unos jarrones y envases divinos de diferentes tamaños con todos los corchos que he compartido amorosamente, mira, hermoso, sí, de mi vida. Y siempre está en el recuerdo, que eso lo vi, porque Donato hacía así y lo tiraba dentro de un botellón, claro, y en algún restaurante hiciste su pared de corcho. Pero acá también están los... Sí, no lo había visto, mirá, no miré para arriba. Así que Donato, tanti auguri, grazie mille. Gracias a vos. Sabés que te quiero mucho. Tengo un aprecio enorme por vos, por tu familia, tu mujer encantadora. Y por el esfuerzo, el trabajo y la verdad, los sueños. Porque Donato es el resultado de sueños, para vivir, más vocación, ¿eh? Para vivir los sueños hay que estar despiertos. Muy despiertos, muy despiertos. Alguien muy despierto seguramente puede soñar mejor. Tanti auguri. Salute. Salute. Auguri. Auguri a todos. Hasta la semana que viene. Esto es maravilloso, claro. Yo sé lo que vas a decir. Que viva, vos lo estás comiendo. No importa. Con estilo es un disfrute todo, porque es acompañarte. Por eso sí. Tu amiga, tu tía, tu vecina, como digo, todas las semanas. Se perdió a Donato con estilo, con Miriam Bunin por YouTube. Automáticamente lo tenés a Donato y a todos tus favoritos. Hasta la semana que viene, con estilo, está celebrando la vida. ¿No, Donato? Ay. Chau, chau. Gracias. Con este fitito, que está un poco más paqueteado, le vamos a dar un mensaje... de buena oficio a todo el mundo, ¿no? Que aunque las cosas parezcan que está todo mal, destruido, todo roto, mal, como dice, decimos en el budismo, cuanto más profunda y sucia es el agua, más linda es la flor de loto que surge de ahí. Así que esto es mi mensaje para ustedes. Una jornada maravillosa, prego. Gracias, una espléndida jornada.